Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a esta a su casa a tejer con Isabela. En esta ocasión vamos a tejer esta linda muestra no y grabemos por el por y empezamos entre 6 puntos. Vamos a hacer tres motivos: 6 por 3, 18, más 2 puntos de orillo. Vamos a coger 20 puntos, 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siempre cogemos doble las agujas para que al tejer la primera vuelta no nos quede tan apretado. A partir de esa vuelta vamos a empezar a distribuir nuestros puntos. Punto revés orillo. Y vamos a tejer dos puntos revés. Un punto derecho. Dos puntos revés, un punto derecho. Dos puntos revés, un punto derecho. Dos puntos revés, punto derecho. Dos puntos revés, punto derecho. Dos puntos revés. Punto Punto derecho, punto revés orillo. Por el lado revés de nuestro tejido lo vamos a tejer como salen los puntos. Punto revés, punto revés, dos puntos derecho, revés, dos puntos derecho. Las invito a que se suscriban a mi canal. Activen sus alertas, su campanita, me gusta, sus comentarios. Para que así no se pierda ningún tutorial. Dos puntos revés, punto derecho. Dos revés, dos derechos, punto revés. Dos puntos derecho, punto revés. Así vamos a tejer dos vueltas más y luego hacemos nuestro cruce. Punto revés. Dos puntos revés. Punto derecho. Dos puntos revés. Punto derecho. Dos puntos revés, punto punto revés. Punto derecho. Dos revés. Punto derecho. dos puntos revés punto derecho dos revés punto derecho punto revés orillo vamos a hacer otra vuelta como salen los puntos punto revés punto revés dos puntos derecho Punto revés, dos puntos derecho. Punto revés, dos puntos derecho. Punto revés, dos puntos derecho. Punto revés, dos derechos. Punto revés, dos puntos derecho. Punto revés, orillo. Ahora vamos a cruzar estos dos, estos dos y estos dos. Para cruzarlos vamos a hacer punto revés orillo, dos puntos revés. Vamos a cruzar estos cuatro puntos. Para hacerlo primero cruzamos estos dos. Agarro por la parte de atrás y este lo cruzo por delante. Aquí sostengo fuerte. Y paso este punto para acá. Ya están cruzados los dos. Ahora voy a cruzar este punto de aquí. Lo paso. Y agarro los tres de atrás. Agarro por la parte de atrás. Es, pues, es por cuestión de cámara que no lo puedo agarrar fácil, pero la verdad sí se los agarra muy fácil. Aquí sostengo duro este, lo suelto y este lo cruzo. Y lo subo a mí, a mi aguja. Sigo la secuencia: dos revés, punto derecho, dos puntos revés, uno, dos. Dos puntos revés y un punto derecho ya quedó cruzado las dos hileras, vamos a cruzar estas dos, dos puntos revés. Nuevamente agarro aquí las dos y lo cruzo, lo subo acá a mi aguja. Ahora voy a cruzar esta, lo paso y por la parte de atrás. Agarro los tres puntos. Suelto este siempre agarrándolo. Listo. ¿Cuál es la secuencia para tejerlo aquí? Dos revés. Punto derecho. Dos puntos revés. Punto derecho. Y dos puntos revés. Ahora vamos a cruzar los dos últimos. Hacemos lo mismo. Agarro por atrás. Lo cruzo. Y lo, lo monto aquí. Voy a cruzar el otro por delante también. Lo cruzo. Agarro los tres por atrás. Allí suelto y este lo acojo. Lo subo acá a mi, a mi aguja. Lo dejo en punto derecho. Dos puntos revés. Y este lo dejo en punto derecho. Punto revés dicho ya quedaron los tres cruzados. Ahora voy a tejer cómo salen los puntos. Punto revés, revés, derecho, derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, dos derechos, punto revés. Dos puntos derecho. Punto revés. Dos puntos derecho. Punto revés. Dos puntos derecho. Punto revés orillo. Así como esa vuelta, vamos a tejer cinco vueltas más. Punto revés dos puntos revés derecho dos revés como salen los puntos también derecho dos puntos revés punto derecho dos puntos revés punto derecho dos puntos revés, punto punto revés derecho dos puntos revés punto derecho y punto revés orillo esta vuelta en esta vuelta vamos a tejer nuevamente como salen los puntos punto revés revés dos puntos derecho punto revés derecho derecho revés Dos derechos, punto revés dos, derecho, punto revés, dos puntos derecho, punto revés, dos puntos derecho, punto revés, dos puntos derecho, punto revés orillo. Vamos a contar, tenemos una, dos, tres, cuatro, nos faltan dos vueltas para volver a cruzar. Dos punto revés orillo. Dos puntos revés. Uno. Dos. Punto derecho. Dos puntos revés. Punto derecho. Dos puntos revés, punto punto revés. Punto derecho. Dos revés. Punto derecho dos revés punto derecho dos puntos revés derecho y punto revés orillo por el lado revés también dijimos cómo salen los puntos si este tejido te ha gustado las invito a que me sigan en mi canal en las diferentes redes sociales Facebook, YouTube, Instagram. Si es la primera vez que me miras, mi nombre es Isabela y mi canal es A Tejer con Isabela. Las invito a que se suscriban, activen las alertas, la campanita, me dejen un me gusta, un dedito arriba y sus comentarios. Vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a cruzar. Vamos a cruzar estos dos y estos dos. Los otros los dejamos así que suban. Punto revés, revés, revés. Y aquí punto derecho. Dos puntos revés. Y cruzamos estos cuatro puntos. ¿Cómo los cruzamos? De esta manera. Pasamos por atrás y allí. Nuevamente arriba. Y ahora voy a cruzar este. Los agarro aquí. Y este lo cojo. Miren cómo me queda. Lo dejo punto derecho. Punto revés. Punto revés. Ouch, no lo miro. Punto revés. Se me perdió uno. Ah, no. Punto revés, punto revés y punto derecho. Dos puntos revés. Y ahora voy a cruzar estos dos puntos de acá. Voy a cruzar estos dos de acá. Cruzo aquí. Listo. Los paso todos a la aguja de acá. Y aquí este también lo cruzo. Lo cruzo de esta manera. Paso mi aguja acá. Este lo dejo punto derecho. Sigo la secuencia punto revés, punto revés y punto derecho. Ya he cruzado nuevamente nuestros puntos. Vamos a tejer dos puntos revés, punto derecho y punto revés orillo. Por el lado revés de nuestro tejido lo tejo como salen los puntos. Punto revés, revés, dos derechos, punto revés, dos puntos derecho. Revés. Dos derechos. Punto revés dos, derecho, punto revés. dos puntos derecho. Punto revés. Dos puntos derecho. Punto revés. Dos puntos derecho. Y punto revés orillo. Ahora para la siguiente vamos a tejer seis vueltas más. Y nuevamente cruzamos como lo hicimos aquí en esta parte. Punto revés. Dos puntos derecho. Derecho. Dos puntos revés. Derecho. Dos revés. Derecho. Dos puntos revés, derecho, dos puntos revés, derecho, punto revés, punto revés, punto derecho y punto revés dicho Vamos con la siguiente vuelta. Punto revés, punto revés, dos derechos, revés. Y vamos a tejer cómo salen los puntos. Punto revés, dos derechos, punto revés, dos derechos, punto revés, dos derechos, punto revés orillo. Vamos a hacer otra vuelta de la misma manera. Punto revés. Dos revés. Punto derecho. Dos revés. Punto derecho, que es la secuencia. Dos revés. Punto derecho. Dos revés. Punto derecho. Dos revés. Punto derecho, dos revés, punto derecho, punto revés, orillo. Por el lado revés vamos a tejer cómo salen los puntos. Punto revés, revés, dos derechos, punto revés, dos derechos, punto revés, dos derechos. Punto revés, dos derechos, punto revés, dos derechos, punto revés, dos derechos, punto revés orillo. Vamos a contar cuántas vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo, ya tenemos las seis vueltas ahora vamos a volver a hacer lo que hicimos aquí vamos a unir estas dos y estas dos y estas dos es muy fácil punto revés orillo dos puntos revés y voy a cruzar estos cuatro puntos si sí, estos dos estas dos de las cadenitas van a quedar por delante los cruzo los dos revés por atrás y lo paso aquí. Ya he cruzado uno, ahora voy a cruzar este. Lo paso aquí y cojo mis tres cadenitas, mis tres puntos, este fuerte y lo cruzo. Dejo punto derecho la secuencia, dos puntos revés y punto derecho. Ya hemos cruzado nuestro tejido. Dos puntos revés. Y ahora voy a, a cruzar los dos de aquí. Agarro los dos de atrás. Cruzo y lo subo aquí. Ahora voy a cruzar este siempre por delante. Lo paso y lo cruzo. Aquí lo suelto y lo tejo. Punto derecho, dos puntos revés y punto derecho. Dos puntos revés y nuevamente voy a cruzar los de acá. Por atrás, allí, cruzo este punto, lo subo y este lo paso. Y voy a cruzar los tres de aquí. Tres y suelto. Y este lo paso de primero. Punto derecho. Dos puntos revés. Punto derecho. Punto revés orillo. Y así se va a mirar la puntada. El derecho y el revés. Vueltas, así vamos a ver nuestro tejido. Es un tejido muy bonito en alto relieve y es muy fácil de tejer. Podemos tejer gorros, bufandas, suéteres, chalecos, prendas femeninas como masculinas. Así lo vemos por el derecho y así lo vemos por el revés. Si este tutorial te ha gustado, te invito a que lo guardes para cuando tengas tiempo de practicarlo, lo tengas listo en tu perfil. Y gracias por esos deditos arriba, por sus comentarios y sus corazones. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.